El video captado ayer se muestra el momento exacto en que la presidenta de la ANEF, Doris Sandoval, fue detenida por personal de carabineros tras impedirle el paso al carro lanzaguas. La dirigente fue liberada pasada las 10 de la noche, sin embargo, esto causó molestia entre sus compañeros dirigentes quienes protestaron hoy frente a la Intendencia Regional. Estos acusaron uso desmedido de la fuerza por parte de carabineros. Habían familias completas manifestándose y no pudimos ni siquiera dar la segunda vuelta. Los que veníamos en la marcha, a muy tempranas horas, acá a las 7 de la tarde, 7 y media, ya estaban. Estaban las fuerzas especiales esperando a los manifestantes. Hubo un uso desmedido de la fuerza el día de ayer por parte de las fuerzas especiales. No lo habíamos visto. Aunque le moleste al capitán de carabineros general que habló ayer, lo que había en Colón con Boris era una tocata. Era totalmente en paz. Y hasta eso llegaron a disolver. El general de la 12ª Zona de Carabineros, Roberto Machuca, dijo que se habían producido desmanes, daños y agresiones y entregó detalles de cómo se produjo la detención de la dirigente. Bueno, lo voy a volver a repetir. Aquí hubo desmanes, hubo daños, hubo agresiones. Ella se opuso al accionar de carabineros, se instaló en la calle, efectivamente levantó sus manos, pero lo hizo con el afán de que no avanzara el carro lanzagua. Y por eso fue detenida. En Carabineros aseguraron que están preparados para enfrentar cualquier contingencia junto a la PDI y que cuentan con el personal necesario para hacerlo.